Nos acercamos ya para la noche buena. 12 días falta. De Navidad. 13 días falta. Ya nos adelantamos a la Navidad porque el programa pasado ustedes se dieron cuenta que tuvimos esa cena fantástica con nuestra comunidad. Nos quedamos chidos. Se fueron súper regalados con entradas al cine, con productos Girasol. Se fueron también con esos panetones y con esas cosas roscas de Reyes del Unipark Hotel, aparte de la cena. La tablet que se llevaron, la orden para el pago, ¿qué más? Ya solamente faltaba que ya se la lleven a la Polita. Ya. ¿Qué te la pasaste tú, Polita? A ver. Ya, pues bien tú. Bien, ¿no? Sí, tú. Sí, no, estuvo, la verdad que conocimos mucho de 10 parejas, conocimos su historia, nuestra comunidad. Eso es importante, crear realmente una comunidad, que no solamente seamos, ay, los que estamos aquí en la televisión, sino que nos hagamos panas, ajá, ¿verdad? Que exista esa confianza. Y lo que sí me quedó clarísimo es que los esposos son unos aguados aburridos. ¿Yo? ¿Por qué? Que una vez más se demostró que la mujer es la que verdaderamente lleva las batutas de la casa. Lo que pasa es que, a ver, sí había unos tres... Lo que pasa tres... es nada. No. Había... Es que habían unos... ¿Usted de qué lado se pone? Es que siempre yo... Siempre mujer, hijita. Yo me pongo de los niños porque dicen la verdad. Habían unos que no, o sea, trabajaban todo el día, pues. Entonces ya, pues. Entonces no podían como que estar, ajá, pendiente de vaya todo. Voy a su cuarto, para decirte nada. No, lo que pasa es que, a ver, habían muchos esposos que por trabajo no nos podían ver. Correcto. Y habían tres que estaban pendientes de todo. Del programa, o sea, sí. Pero no puedes exigir que todos los esposos estén ahí. Y algo que me llamó también muchísimo la atención y es algo que tenemos que desterrarlo, es que el mejor regalo que piensan los hijos que es el celular que yo le di a mi mamá. No, el mejor regalo son nuestros hijos. No, sí. Porque una familia que dijo yo, pero dice que creo, él pensó que era el teléfono. Por eso, o sea, lo estoy diciendo. Lo que pasa es que en el concurso que hicimos para ver qué tanto sabían de su pareja, fue una mamá con un niño, bueno, dos madres con dos hijos. Sí, me pareció divino. Y la mamá dice, bueno, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado? Y la mamá, mi hijo es el mejor regalo que me ha dado la vida. Y le preguntamos al pelado, al hijo. ¿Qué piensas tú qué? ¿Cuál es el mejor regalo? Y el pelado dice, el teléfono. El teléfono que leía mi mamá. Hay que actuar. Los Andrade Díaz deberíamos de actuar y ver de qué manera podemos desterrar esos momentos tan tecnológicos que pasamos nosotros en familia, cuando verdaderamente debemos de saber las cosas de nuestra familia. O sea, la tecnología es importante, pero más importante... Somos nosotros. Vamos a hacer una pregunta, a ver. A ver. Yo les hago una prueba. Ya. A ver, hable bien, hable bien. Ya, matemático. Ya, bueno, tablas no. División sí, pues. No. A ver, hay una pregunta de conocimiento. Ya. Primero a ti, después a ti. Ya, ok. A ver, en Manabí, cuando estábamos yendo a la finca de Don Nacho. A la finca, en San Antonio. Ajá. ¿Cuál es la palabra que yo dije que se me salió una vez? De una persona. No, pero ese tipo de cosas no... ¡No! Polita, ¡hueso! ¡Hueso! ¡Ah, hueso! ¡Hueso! ¡No te ¡hueso! ¡Hueso! ¡Es tu padre! ¡Es tu padre! Ahora yo, a ver. A ver. Estábamos en Colombia. Ajá. Ya, y nosotras... La niña. ¿Qué estamos? Ya. Me recuerdo con su madre esta niña. No. Ya, en Colombia ahí. Tú, a Joaquín le había pasado algo. Ajá. Ya. ¿De qué estábamos hablando en ese momento? Pero de, eso la, no... de lo que es Joaquín, porque no, tenía algo. Pero adentro de ese tema estábamos hablando de otra cosa. Pero no, lo importante es, por ejemplo... ¡De una marca de ropa! Ya, por ejemplo, ya. Yo te... Que supuestamente...
una marca de ropa. Ah, ya, es verdad, es verdad. ¿Que no, la vas el a tema hacer? Es, por ejemplo, ya, ¿cuál es el equipo de básquetbol favorito de Poli? Los Knicks. ¿Cuál es el equipo de fútbol favorito de Poli? Emelec. Esas son las preguntas. Esas son las preguntas. ¿Qué le falta a tu esposa para ser feliz? ¿Una cartera Cartier? ¡No, no, no! Porque te tengo a ti. O sea, que se va a tener lista. Esas son las cosas que quedan encerradas, ama de casa. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas. Oye. ¡Qué vergüenza! Oye, no, oye, tenemos... No digas eso. Mira, bueno, mira, mira. Miren. Tenemos... Con el respeto de nuestra comunidad. Eres bobo a veces. A ver. Miren lo que tenemos acá. Una foto de Navidad. Buen que fotógrafo. Le hicimos con la carísimo, gente de... valió la pena. ProLucid Dreams. ProLucid Dreams. Síganos en Instagram, ProLucid Dreams, para que se hagan esas sesiones navideñas en familia. Son realmente maravillosas. Aquí tenemos Joaquín, el más animado de las fotos, sí, si se pueden dar cuenta. El Grinch. El Grinch. Acá. Y bueno, pues queremos agradecer también a Inbet.es, in de adentro, betdecama.es, quienes nos facilitan estas pijamas realmente fascinantes. Venden unas pijamas maravillosas. Lindas. Ajá, para toda la familia. Aquí Joaquín quería salir corriendo. Sí. Porque le estábamos haciendo a reír con una pelota. Ajá. Entonces ahí él ya, la pelota, y por eso quería meter aquí. Y listo. Bueno, ahora sí, antes de continuar con nuestro siguiente programa, porque hoy es un programa especial con invitadas especiales. Bueno, una de... Vamos a ir poco a poco destacando quiénes son nuestras invitadas. Una de nuestras dos invitadas es la encargada de que hayamos subido algunas libritas. Porque comemos delicioso de su mano. Tiene un restaurante acá en el puerto principal de comida manaba. Pero no es así que la comida manaba, que el biche, que es la verdadera. Es la verdadera comida manaba. Es la verdadera herencia manavita. Exacto, así la herencia manavita. Cuando, oye, vengan, qué buen nombre, cuando ¿no? vengan a Guayaquil, yo que soy manaba, yo en verdad se lo puedo decir. Y no es porque está aquí nuestra invitada. Pero es la receta tal cual. Sí. Tal cual como antes. Sí. En los manabas no le decimos tigrillo. Al plato que lleva verde, sino que nosotros tenemos, le decimos colonche y le decimos perico. Okay. En la herencia tú comes un colonche de cacaño, por ejemplo. ¿Usted ha probado el cacaño? ¿Qué es cacaño? ¿Se ha probado el cacaño? ¿El tacaño? El sí, cacaño. Lo conozco. El cacaño no conozco. El cacaño es el, como el camarón. El allá. Camarón de río. El camarón, sino que en Chones se le dice cacaño. Allá. Hay unos platos. Hoy nos va a hacer un plato. Que ¡pásame al otro lado! ¡Pásame al otro lado! Me transporta a mi infancia. Sí. Me transporta a mi infancia. O sea, sí. Y de hecho, ese es el hashtag el día de hoy. ¡Pásame al otro lado! Así que queremos... ver todos sus comentarios con pásame al otro lado, qué tal le parece la comida que vamos a presentar, y también Lupe, que se llama nuestra invitada. Sí, estaremos ya conversando unos minutos con ella. Y nuestra segunda invitada es una ñaña mía, ñaña quiteña, quien quiero muchísimo, amiga de la familia, compañera mía también de Teleamazonas, y quien está a cargo de, en corto, Estela, la Ale Boada. La gente la quiere muchísimo. Ya está. Así con que nosotros, aprovechamos Ale que está acá en el puerto principal para traerla acá a la casa. Pero bueno, antes ya de comenzar el programa, algo rapidito, vamos a lanzar un super concurso. Queremos... Antes de eso, porque ahí nos vamos a un videito, pero ajá, antes ajá. de eso, compartir. Ah, compartir. Cinco tres ganadores de 5 entradas para Cinemark. Es decir, hay películas buenísimas. Quieres ganarte 5 entradas a Cinemark, tienes que comenzar a compartir el programa. Mientras más compartas, más oportunidades tienes de ganar para que te vayas con toda tu familia. Porque son 3 ganadores y cada ganador tiene 5 entradas. Ahora sí. Al de Village Plaza, que está vacancísimo. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Polita, ahora ¿qué es lo sí. que tú haces siempre todos los años cuando comienza diciembre? Le mando una carta a Papá Noel en mi calendario. Ya. ¿Qué quiere? Entonces, ¿por qué no invitas a todos los niños que nos están viendo para que le manden un mail a Papá Noel? Buena idea. ¿Te parece? Sí. Pero no desarrolla. Pero no tecnología. Porque hay que pasar con la familia. Así es. No queremos que el iPhone, que el Samsung, que el Sony. No, no vamos a dar tecnología. No porque no tengamos plata. Es porque no queremos que pasen en los teléfonos. Es básicamente por eso. Ya, entonces, ¿qué está tratando de hacer? Hay que mandar así? Un mail a o Papá Noel. A ver, espérate. O sea, ustedes dicen a sus papitos. Aló, Papá Noel. Sí, Gaby y Poli están locas. Sí, Papá Noel, quieren que tú regales cosas. Ya, perfecto. Pero él le cantó a los Andrade Díaz. No, o sea, no es para Poli, no, es para los Andrade Díaz. O sea, es Poli, para los niños. Poli, que quiere que los niños manden como que la carta a nosotros, yo te las entrego a ti y tú le regalas a uno de ellos un deseo, el que tú quieras.
Dile que sí. Sí, ya, chévere. Ya, listo, Papá Noel. Eres lo máximo, eres un pro. Cuidado de estar caño este año, el que sabemos. Ya. Tienen que mandar un mail a concursos@losandradedias, que esperemos que me estén poniendo en este momento, concursos@losandradedias, y escribirnos esa carta a Papá Noel. Nosotros vamos a hacer un sorteo, escogeremos la carta, las imprimiremos nosotros, obviamente, en papel reciclado, no piense que vamos a utilizar papel producto. Cogemos la carta y escogemos el ganador. Sí. Y se lo mandamos a Papá Noel. Como yo también voy a mandar mi carta, oye, ya lo mandé. Yo pedí un unicornio gigante de peluche para abrazar. ¿Por qué no me abrazan a mí mejor? Vamos a ver el video de lo que les digo y ahí venimos con más. Los Andrade Díaz queremos cumplir tu sueño especial. Por eso, te invitamos a escribirnos una carta contándonos qué es lo que más quisieras para que nosotros podamos hacer tu sueño realidad. Escríbenos un correo a concursos@losandradedias.com hasta el 31 de diciembre. Y el 9 de enero revelaremos la carta ganadora. Escríbenos para hacer realidad tu sueño. Los Andrade Díaz serán tus reyes magos. Vean eso. Esto de aquí se llama colonche. Este es pastelillo. No, mejor veamos a Lupita. Invitemos, démosle la bienvenida a Lupita. Lupita, querida, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, ganadora de la aquí, cuchara pues, de oro. Esto es un día especial porque aparte compartiendo con un maná. Lo que pasa es que... Tú no te puedes quedar, que se voy acá, pero... Lo que pasa es que yo puedo validar. Y yo soy bien... Él me califica, pues tengo que estar aquí. Verdad. Y yo digo las cosas reales, con amor, pero las digo. O sea, si hay algo que no está, yo lo digo con amor, pero lo digo. Así, o sea, que hoy día vas a valorar la comida de Lupita, aunque ya la has comido también. Ya la he comido y ya la he validado. Y los felicito porque respetan la tradición, la receta histórica, tradicional, como era. Claro, realmente en la herencia lo que tratamos de hacer cultura por medio de la comida, rescatando todos esos platos que se fueron perdiendo ancestralmente, pero lo importante no solo rescatando la receta, sino también el proceso, que ahí es donde radica la diferencia. Entonces, la idea es trasladarte a tu infancia, transportarte, que mucha gente en nuestro reto, cuento que mucha gente, más de 10 personas han llorado, la primera cucharada de algo que me ha llenado el corazón, porque me dicen, ¿pero por qué llora? Y me dicen, yo pensé, una señora de 96 años, comió de todo, un poquito de cada cosa. Y cuando está terminando me dice, empieza a llorar y le digo, ¿qué le pasa? Me dice, usted me ha hecho llorar. Yo pensaba que me moría y no volvía a comer mi comida, pero mi comida era verdad. Uy, no, me cuentas, yo soy llorosísima. Bonita como ratatouille. Qué maravilla, como ratatouille. Es que todo lo que se mete a la boca produce tantas emociones en uno. Recuerdos buenos, recuerdos malos. Bueno. Es un mundo, este mundo de la gastronomía también, todo lo que posee el ser humano, ¿no? La manavita la comida no es solo comida. Es todo. Es servicio. La manavita nos gusta atender, nos gusta servir. Hospitalarios. La manavita es lo máximo. Yo veo ese pastel y me acuerdo de Chone, me acuerdo Pancho Loco, un personaje en Chone. La gente que es de Chone no me va a dejar mentir. Pancho Loco subía las escaleras de la casa de mi abuela y doña Angelina, aquí están los pasteles. Dios mío, pero tengo la imagen aquí, desde que vi el pastel ya tengo la imagen. ¿Y ya aquí lo probaste? Sí, eso yo, o sea, en la herencia manavita yo ya lo probé. Este es el pastel que es como dulce. Pero está el relleno del condumio navideño. Es el pastelillo de pollo relleno del condumio navideño manavita. Sí, ese es lo típico. Es lo típico, sí. Eso que usted viene aquí... El condumio navideño el relleno, es parecido al condumio que es con pan, que relleno, ¿cuál es la diferencia, es no, por ejemplo? Bueno, el relleno manavita, el condumio manavita, ¿verdad? Es menos, no se le licúa la ciruela que le licúan acá, ciruela pasas, es más negrito, de acá le ponen galletas. Nosotros hacemos con pan dulce. Con pan dulce. Claro. Nosotros hacemos con pan dulce, tiene pasas, tiene aceitunas, tiene huevo. Tiene huevo, pero tiene algo de traguito. Algo. Me han contado que hacen un ceviche de camarón que le pones whisky. Un toque de whisky, sí. Imagínate. Y en base de jugo de naranja. Y es que Manaví es tan diverso, lo que hablamos, sí. Es tan diverso que como lo hacemos en Bahía, no lo hacen en Chona, como lo hacen en Chona, no lo hacen en Puerto Viejo. Entonces cada sector tiene una... Pero muchos de los platos que nosotros tenemos en la herencia, porque yo soy Bahía Caracas, pero muchos son originales de Chona. ¡De Chona! En Chona está la mejor gastronomía, Manaví, ¿no? Sí. No hable también, porque Jipijapa también tiene que respetarlo. Yo creo que todo Manaví. Bueno, los mandados saben que
Valle de Caracas, sí, comida riquísima. ¿Qué pasó? Sí, bueno. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Preséntanos esto. A ver, esta es la bandeja manavita que tenemos en la herencia. Es un plato súper chévere porque la primera vez que vas tienes un poquito para probar de todo. El colonche de camarón, tenemos los pastelillos de pollo, rellenos de condumio manavita, navideño, como les decía, empanaditas verdes con queso, corviches, tortillas de yuca. Y este es el dulce de guineo manavita, es la mermelada manavita, que es perfecto para acompañar esto. Tenemos los maduros los bolones de maduro con zaprieta, ojo, con la zaprieta original, sin maíz, la zaprieta que es pura, que es totalmente diferente. Y los boloncitos mixtos de queso con chicharrón. ¿Por qué me haces así, Carol? Quiero comerte todo. Sí, ya quiero comer. Si quieres comer todo, bueno. Nuestro hashtag de hoy es Pásame al otro lado, que es el plato que vamos a hacer después, Lupe. Correcto. Pero estas son las tortillas de choclo, ¿verdad? Esta es la trilogía de torrejas. La una es de choclo, la otra es de yuca y la otra es de verde. Esta es la que usted quiso hacer una vez y le quedó mal, ¿se acuerda? Pero Gaby, era de llamarme. Perdóname, que uno guayaca quiere hacer los platos manaves y no le sale. ¿Sabes lo que pasa? Lo verdad es que no es otra cosa, está fregada. ¿Por qué? Porque el manavita, es insoportable. Lo digo que el resto no toca paladar, pero los manavitas tenemos un paladar súper pesado. Total. Y somos súper exigentes con la comida, somos insoportables. Bueno, esta es la que no le salió y que... Ya sabemos, el público estuvo presente. Y esto es para... ¿Cómo le hace quedar mal? Esto es como una menestrita de choclo, pero dulcecita, un poquito dulcecita. Es de pollo. ¿Cómo? Bueno, yo en choclo le decíamos menestra de choclo. Cortadito de choclo. Cortadito de choclo. Es con el choclo costeño, tiene quesito, lechecita. Y yo me lo comía así, en plato hondo, con arroz. Ya, entonces vaya y cómaselo con plato hondo, que está hondo, pero sin arroz. Yo quiero pastelillo. Bueno, entonces vamos allá, pero vamos a regresar para hacer el pásame al otro lado. Pásame las cosas. ¿Te parece? Pásame al otro lado, el hashtag. Chone. Perfecto. El hashtag. Bueno, la herencia manavita está ahí, todos los horarios de atención, los teléfonos, pero igual ya venimos a hablar con Lupita después de un momento. Bueno, Jorgito, adelante usted. Usted es el hombre de la cámara. Tenemos una invitada más y ya la vamos a presentar a la nuestra invitada. No, pero preséntala bien, pues no es que ya le voy a dar. Yo no la estoy presentando, dice, ya vamos a presentar y viene a comer directamente, Dios mío. Perfecto. Policarpa. A ver. Bueno, yo creo que deberías presentarla tú. Yo la presento. Sí. Bueno, la verdad que a Ale la conozco hace años, añísimos. Y como le digo siempre, me encanta todo lo que está viviendo ella en este momento de su vida profesional. Una excelente presentadora, que es mi dúo dinámico, porque ella está en la noche, yo estoy al mediodía, y la verdad que representa muy bien lo que si es el segmento. Si ustedes se juntan, digamos, en corto juntan... Batman y Robin nos queda corto. Así de simple. Así que la recibimos con fuertes aplausos a Ale Bora. ¡Amiga! Pude venir a conocer tu nueva casa. ¡Qué bestia! Y a Joaquín y a todos. Sí. Tenemos uno en corto aquí, Polita. Que se cuide la frambuera politiquera. Cuide. No, hoy no les vamos a parar bola. Casi Todavía me caigo. Ese sí era el en corto. ¿Quieres un vinito? Platito, un vinito, gracias. Yo sirvo vinito. Y también le voy a pedir a Julito unas cucharitas. A Charlie, unas cucharitas, unos cubiertitos en un platito. Ya está todo separado, está todo separado. Mami, yo así quiero es. Cola. No, mijita, tome agua. No, mi amor, ya estoy cola. Colita para la polita también, ya, si se ya puede. No. ¿Tú vas a tomar vino? No puedo tomar vino. Así que yo voy a tomar agua y le voy a dar... Qué chévere estas copas. ¿Te gustan? Sí. Los Andrade Díaz. Linda. Ahí estamos. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Bueno, Gaby, creo que como tú dijiste, este ha sido uno de los mejores años profesionalmente hablando. Así es. Feliz de las oportunidades que se han dado en el canal. Creo que siempre lo conversábamos. Sí. Y nada, estoy contenta. Ha sido un proceso en serio para mí. Yo creo que yo siempre le decía a Dios, ponme cuando sea el momento que yo pueda dar lo mejor de mí profesionalmente. Me siento súper canchera, ¿me entiendes? Es como que al comienzo tal vez me ponía más nerviosa. No te digo que se pierden esos nervios, pero claro, me siento diferente. O sea, es como que tengo más facilidad de hablar. Si me equivoco, no me quedo tiesa pensando que me equivoqué, sino digo, ok, salvémosla. O sea, me siento súper cómoda en el espacio. No he dejado la reportería, que es lo que me gusta también. No, pues también. Y la gente le encanta verte también en el reportaje, pues. Sí, en realidad la calle me gusta mucho. A mí me gusta hacer los reportajes, me gusta llegar y editar y poner la canción. Y eso me gusta muchísimo, pero sin duda alguna presentar, sí, profesionalmente hablando. ¡Es abaca, pues! ¡Vamos, pues, aquí! ¡Empecé la ¡Salud, no. Abaca, que está aquí con nosotros! ¡Salud, gracias! Pero es como, lo que pasa es que para que la gente lo entienda un poco,
el llegar a ser presentador es como cuando... O sea, no quiero desmerecer el trabajo de un reportero porque... Porque hay reporteros que aman su trabajo y que no quieren ser presentadores. Y hay, reporteros que también son, el éxito, como reporteros espectaculares y como presentadores, y cada trabajo es digno, pero no me van a dejar mentir, pero cuando uno entra, sobre todo en el ámbito de noticia, lo que por lo general, no digo que todos, pero lo que buscan es llegar a ser presentador, a tener tu espacio, a estar en estudio. Y también... Cuando pasan los años, es como que da pereza ya ir a la calle. O sea, es lindo ir a la calle. A mí me da pereza. Detestaría si me regresan a las calles. Esto, primero, porque te acuerdas que una vez conversábamos, decíamos, la calle me decía, Ale, ya, o sea, ya. Y yo calle. Le decía, a mí me gusta todavía, yo no me siento cansada, a mí, yo me divierto todavía molestando, yendo a la asamblea. A veces sí es cansada, a veces hay días que digo, ya, qué pereza. Pero todavía me gusta, o sea, todavía me divierto. Sí. Están servidos. A ver, yo sirvo, yo pásese, sirvo. En un platito, mira, Ale. Esto se llama Bolita, Ale. Colonche. Gracias. ¿Qué es? No, sí, por favor, mijita. ¿Qué va a pensar la Ale? A ver, Ale, ¿qué? Yo quiero probar el colonche. ¿Colonche? Vamos a poner colonche. Sí. Es colonche. Como el tigrillo, pero aquí es colonche, porque es mandaba banana. Esto es con verde asado. Esto no es verde. No le digas mandaba que es como el tigrillo, porque no es como el tigrillo. No mismo, no mismo. Esto es colonche. Yo, Bolita, pero mitad, pues ese corniche, mamita. Sí, pues. Solo hay uno. Miti, mi amor, corniche. A ver, yo cojo un... Yo voy a probar este pastelillo. A ver, la gente de Chone, por Dios. Si me está escribiendo la gente de Chone, díganme si no es verdad que nos acordamos de Pancho Loco. ¿De Pancho qué? De verde. Cuando tenemos eso es como pastel. Una mermelada de guineo. Lo voy a abrir. Ah, es dulce. Es dulce, sí. Oye, voy a abrir mi pastelillo para que la gente vea cómo es el relleno. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Carlita! Uy, me hace acuerdo a Carlita Valdivieso. ¡Carlita Valdivieso, I love you! Carlita, yo te extraño todos los días de Dios. Bueno. Me va a poner celosa en este instante. No, estamos en corto, porque estamos Andrade Díaz. Pero, exacto, es que estamos en Andrade Díaz. El mundo de la red. Ok, está bien. Bueno, le voy a mandar saluditos a las personas que nos han escrito. Ya. A Tania Valero dice... Buen programa familiar, buena plática, invitados de lujo y buena comida. Saluditos para Lisette Valencia, saluditos para Eriquita Talu Castro, para Carla Morán, para Mayuri Mora, excelente familia, buenos invitados, muy buen programa. Anita Carrillo dice, me encanta verlos todas las semanas, son lo máximo, me hacen reír full, que Dios los bendiga. ¿Qué tal la comida? No podemos ni hablar. Esta mermelada, o sea, en serio, nunca la había probado. Esto tampoco creo que hayas probado. Esto es un pastelito dulce. Voy a poner el aire, hace frío, perdón. Tiene, o sea, es un pastelito, pero es diferente a los pasteles de otros lados. Es como que con un relleno de Navidad. Haz de cuenta, no es relleno de Navidad, pero nosotros le decimos condumio. Está espectacular, sí. Me encanta cómo hablan en mi condumio. Con azúcar morena. Le pones aquí, está espectacular. Tú eres ají cerales. Bueno, ¿qué es el ají? Manaba. Bueno, Ale Guada es quiteña, quiteña. ¿Quiteña, quiteña? ¿Cuándo naciste? No sé en qué barrio nací, porque justo pasé la tienda de Quito y me preguntaban. En la Carolina. ¿Me puedo empezar? ¿Respondo? No, mentira. No sé en qué barrio nací, pero un barrio quiteña. Por la Carolina. Un barrio por la Carolina. Por el norte de Quito. Por el norte de Quito. Y nada, Quito es lindo. Quito a ustedes lo ha cogido también. Sí, Carlos Luis, tú ya te sabes todas las calles. Todo. 10 años de mi vida en Quito. Yo me acuerdo de Carlos Luis de Cámara Manía, ¿tú puedes creer? Gordo horrible. ¡Oye, qué! Perdóname, así gordo horrible levantaba. Pero así me enamoraste. Oye, yo te voy a decir una cosa. Cámara Manía levantó a Teleamazonas, fin del comunicado. Es verdad. Pero gordo horrible, mi nombre fue que era feo, porque tú me no eres feo, papita rico. Me ponían a competir con David Reynoso cuando tenía vivos. Oye, hasta ahora pasan en la madrugada, pues. La gente, la gente gozó. Pues voy a hablar con Ronald Farina para que me diga qué es lo que hizo ahí para muñequear. ¿Por qué no entiendo? No, porque Ronald en el estaba en Yo Me Llamo y te sé cómo es. Ay, ustedes saben. Ay, ¿sabes? Es verdad. Sí, perdón, que me. Yo solo hice así para meter la polémica. No, pero Ronald, yo hablé con Ronald. En ningún momento fue demanda ni nada, pero sí se reunió con la gente de TC. ¿Y le pagan? ¿Hablemos con José Guerrero? No, lo hizo con el afán de demandar ni polemizar nada. Simplemente se cuestionó y dijo que de pronto si estaba bien o estaba mal. Yo digo que hay que pagar. Porque al final es un trabajo, pues. Yo digo tú y yo sabemos. Yo digo que ustedes no deberían opinar. Bueno, está bien. ¿Por qué?
Porque es nuestro canal, pues. No, no, pero... A ver, José llamó a Carlos Luis. Ah, exactamente. Le pidió autorización. Ya, esto está bien. ¿Ya? Y Carlos Luis le dijo, no es que fue una situación arbitraria. Y si reprisan, yo me llamo, que tengo entendido que están reprisando. Yo me llamo, fue un proyecto muy importante para no solamente tu vida, para la vida de los Andrade Díaz. Y hay otra cosa más. Yo te digo, o sea, mi percepción de este tipo de cosas es que te refuerza la imagen. Te mantienen vigente. Claro. Y a lo largo, nosotros, yo sé que hacemos un trabajo de día a día, pero vivimos también de la imagen. Sí, y eso es importante. Sí, puede ser también. Por ahí, por ese lado, puedes estar ganando también. Claro, ¿no? Total. Pero bueno. Cuéntame. Pero, gracias. Pero, dime. ¿Quieres capiche? Bueno, voy a probar ese pastelito. O sea, estás llena, ¿no? Ya estás comiendo tanto. Y eso te falta otro plato, el pásame al otro lado. Uy, no, qué rico. Sí, ahora voy al pastelito. Guarden espacio. Bueno, Ale Boada, ¿y qué haces? ¿Qué haces, por ejemplo? ¿Creciste en Quito? ¿Toda tu vida en Quito? Toda mi vida en Quito. ¿Hincha de la Liga de Quito? ¿El del Deportivo Quito? Hincha del Emelec. Pero esa sabía que Ale Boada era una chica inteligente. Pero esas hinchas, como dicen en Quito... Truchas, no. No, ajá. Pura pasiva, figurete. Pasiva. Y hoy día ganamos. Porque ahí estamos ahí hoy compitiendo. Hoy día, mejor miércoles 12. Claro. Es la primera final contra Liga de Quito. Ahorita están jugando. Pero nuestras amas de casa están aquí viendo con nosotros. Igual, si hay global, cualquier cosa le avisamos. Pero si emelexista. ¿Y cómo si emelexista? Porque un novio mío era emelexista, me llevó una vida al capo, él me hizo emelexista, tengo todas mis camisetas. ¿Y tu esposo? De no es de ningún equipo. Ah, bueno. Porque como trabajaba en fútbol. Pero si tu esposo fuera de un equipo, tú fueras de ese equipo. No sé, la verdad. Me gusta el Emelec. Me llevo muy bien con Pedrito Quiñones, porque le he hecho notas, sí, Pedrito, y no sé, le tengo cariño al equipo, sí. Cuéntele, Polita, lo que hizo Pedrito Quiñones. Está comiendo. Hizo un encocado de camarón. De camarón. Buenísimo, hay que ir al restaurante de Pedrito. Gran tipo, gran persona, bueno. Me cae súper bien. Pedrito es nuestro pana. Espectacular. Él cocinó. Él es que se puso restaurante. Un local, sí. Acá. La sazón del 15. Bueno, Ale, ¿qué haces cuando no estás en corto? Yo sé que hay poco tiempo. Comer. O sea, ya. A mí lo que me gusta es salir a comer. O sea, ya. Con el Pablo, con mi marido, yo no voy de farra. Muy pocas veces, no me gusta mucho. Ay, Ale, si te veo de farra en tu Instagram. Ay, pero no ves que es, me toca rogarle que me saque de fiesta. ¿En serio? No, no salimos mucho de farra, pero por ejemplo. ¡Que pase, Pablo! Pablo, vamos a comer. De una ya está en el carro ahí. ¡Vamos! O sea, nos encanta probar nuevos restaurantes, huequitas. Por ejemplo, ¿no se han ido a las tripas del Mishki de la Floresta? No. Mira, aquí la gente hace así. De la Floresta en Quito, pues obviamente. De la Floresta en Quito, pero Gaby, son las verdaderas. O sea, no puede ser que no hayas ido. No me han llevado. Soy una mala amiga. Yo he ido a las tripas, pero las de calceta. No, pues amor, esa más de Quito, esa más de Quito. No. También. Les quiero contar que hay una hamburguesa de tripa, ¿no? Eso creo que sí lo vi en día a día, ¿puede ser? Puede ser. ¿Hamburguesa de tripa? Sí, es riquísima, 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 riquísima. Con el sabor a la tripa así, sí, grasosita. No, deliciosa. Mi amor, usted no diga nada, porque cuando su mamá estaba embarazada, a mí me dieron un tomo de tripa. Es buenísimo para la gastritis. Sí. Oye, ajá. Para la gastritis, si tiene gastritis, come tripa Mishki. Es el chinchulín de la parrilla. Es el chinchulín, ya, así que diferente hablamos, ¿no? Se oye horrible. La verdad que tripa Mishki no suena tan lindo como chinchulín, pero es lo mismo. En todo caso, en Quito le ponen como con el juguito de la sopita de papa. Ya imagínate la cebollita, te pones ajicito, la papita. Pero eso fue el bolón. El bolón. Es que el verde le gana todo. No, yo creo que depende. No, depende el verde, también el momento. Cuando Gaby estaba embarazada me dio un antojo, pero era una cuestión que me desmayaba. Me desmayaba si no comía tripa. Y me fui en esa época. Feo, no, en verdad. Me dio unas ganas de comer tripa. Yo no sabía que estaba Gaby embarazada. Yo tampoco. Y al siguiente día, a los dos días, Gaby me dice. Pero de Poli. Con mi amor. Ah, de ti tú. De ti. De la heredera. Sí. Oye, me voy a Tosagua cuando las carreteras de Manabí eran un... Cuando no estaba Correa. Antes de Correa, pues. Claro. Las carreteras de Manabí eran un desastre. Me pego como 2 horas para llegar al río y poder comer tripa. Pero le hacen así como en Quito con la sopita. No, en Quito, no, en Quito aquí es más es, tostado. En Quito es diferente. Pero sabes que en Quito te la tuestan, pues, o sea, también. Le tiran a la tripita primero en la parrilla y aparte está esta sopa de papa con el caldito. Entonces tú le dices, hágame bien tostado, madrina. Entonces la man está ahí,
te la tuesta. ¿Y eso dónde queda? En la floresta. La floresta es el norte-sur. Mira, por el Coliseo Rumiñahui, para que te ubiques. Es un parque tradicional que, mira, antes estaba muy descuidado, con varias administraciones como que se fue puliendo, y ahora incluso las caseritas, como decimos en Quito, tienen sus locales súper limpios, aseados. Te venden unas empanadas de viento de este porte. Qué rico, las empanadas con quesito, de viento son deliciosas. Morocho. En mi colegio venden. Morocho. Uh-huh. Uy, no, morocho. Empanadas de viento. Ah, ya. El morocho también está bueno ahí. Cuando tú vienes por la Simón Bolívar y entras por el Redondel. Ajá, tal cual. Subes y llegas hacia el parque a mano izquierda. Me está hablando así a propósito porque... No, mi amor. Estás hablando del mar. A ver, por la Simón Bolívar tú entras a Quito por distintas partes. Tú entras por el Redondel. Yo llego a Quito en avión, empezando por ahí. Ya. Yo también, pero... ¿Cuándo ha llegado mi aterrizaje por la Simón Bolívar? David, cuando vienes por la Ruta Viva, entras a la Simón Bolívar. Ah, ya, qué bruta, pero ¿dónde llega Tababela? Pues qué ignorante. Y otra cosa, cuando hay congestión, ajá, a veces la gente, ajá, se va un poco para el sur para, ajá, entrar por el trébol. Por el trébol. Y ahí entras y el parquecito ahorita está bien bonito. No, está súper lindo. Vale. Y hay estas tripas, un montón. Hay una cosa que se llama menudo, no sé si has probado tú, que es una morcilla dulce. ¿Rellena de qué? Es como de col, no sé, tiene varios ingredientes adentro de esta morcilla. Es dulce. Es dulce. Bueno, pero también gusta comer. Dígamelo. ¿Cuántos años de casada? Dos años de casada, Gaby, feliz. O sea, Pablito es medio tímido, pero está, por ahí está. Está por ahí, Pablito. Por ahí está, Pablito, Daniel. Pero sí, dos años de casada. ¿Cómo se conocieron? Me contrató para un evento. ¡Ves, pues, qué sinvergüenza! ¡Ah! ¡Con propósito! Quiere que le averigüe, porque él dice que él nunca me había visto en la tele. Que él no sabía. Tenemos otro micrófono. Que él no sabía de mí, que nunca me había visto. O sea, que esa es la nueva forma, contratarla para el evento. El puff morado, pues. Pablito de mi vida, amigo querido, qué gusto verte. Por favor, siéntate acá. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Acá. Acá siéntate, Pablito, con la... Aquí siéntate, ven, Pablito. Que digas la verdad. Dale, pasa, yo me encargo por acá. Que no le enfoquen a Charlie, por favor, que no quiero que le enfoquen así. Por favor, también te toma que me voy a agachar. Gracias. Pablito, por favor, para que me sirvas. La Poli le va a sacar la verdad al Pablo. Ay, Polita, usted saque el chisme, lo que le gusta al Poli. Vayan al polígrafo, a ver, Poli. Pablito, vinito. Bueno. Una copita también. Oye, en serio, que qué bacán que haya salido. Voy a guardar este programa para mostrarles a mi... Es que mira, todos los que vienen, los esposos que vienen ahí sentaditos, pero igual los sacamos del programa. Bien, pues así fue con el esposo de quién, de Fabiola Vélez. De Fabiola Vélez nos saca. Y no creas, los esposos nos suben el rating. Es que el chiste, no, pues la gente quiere saber. Gracias. Ahí está. Oye, probé el dulce de guineo. Prueba esto. Me mató porque yo, el dulce guineo siempre es como que más oscuro, el que yo conozco. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Te voy a dar este micrófono para que estés, porque no estás tan familiarizado con el de mano. Toma, y comenzamos aquí en confianza. Pero ni te creas que Pablito ya sabe todas estas cosas de la tele. Pregúntale. Es para que pueda comer mejor. Ahí como te lo pones por detrás. Uh-huh. Bueno, a ver, entonces, tú la contrataste a la Ale. ¿Pablito? Toma vino. Sí, yo la contraté a la Ale para un evento que hicimos, uh-huh, para el municipio. ¿Ya? Fue por una casualidad. Uh-huh. Hay esas cosas que están, yo digo, marcadas, ¿no? Predestinadas. Porque estaba buscando ahí en el... No me digan que cuando inauguraron el Parque de la Floresta. Las tripas de la Floresta. No, y ellos contrataban a una persona de apellido Boada, que no es un apellido muy común. Sí. Y nosotros, a mí se me cruzó el nombre de la Ale ese rato. Cuando, o sea, el Pablo Boada, tenía una hoja que decía Jorge Boada. No, José Boada. José Boada. ¿Tu papi, pues? No, es un señor que trabaja en el municipio de Quito que se llama José Boada. Ay. Entonces decían, el animador de este evento va a ser José Boada. Yo les dije, oigan, pero no queremos hacer algo como un poco más alegre. Se me ocurrió contratarle a la Ale. La llamé, me dieron el número. Bueno, yo ya tenía el número de ella. Me la había dado una compañera, una ex compañera suya. La Kiki Pérez. Y la llamé a la Ale y le dije, oye, Ale, tengo este evento. ¿Cuánto cotízame la animación? Y mi primer evento. Y me dice, no, y me dice, porque ya ves esas cosas que están marcadas, ¿no? Porque cuando ya tienes cancha, ya sabes más de estas cosas, ya sabes cuánto cobrar. Viáticos. Y Ale me dice, ¿cuánto tienes?
Yo no sabía. Y le digo, no, sabes que no tengo mucho presupuesto. Le digo, ¿cuál es el mínimo? Entonces ya me dijo X cifra, pero era muy poco. O sea, realmente yo no tenía. Por eso dañas el mercado, 200, ¿te das cuenta? 250. 250, imagínate. No importa, amigos, y sabes que yo tenía $200. Entonces dije, miserable, no pasa nada. Pues oye, pero no era yo. Era el municipio. O sea, el municipio miserable. De Rodas. No, no, el anterior. De Barrera. De Barrera. Y ahí sí estaban, pero durísimos para eso, para otras cosas. Claro, no había problema. Sí, eso no queda. Entonces, bueno, le dije, dale esto y me dice 250, yo digo, $50, no pasa nada, vamos, listo. Les dije, y lo, a los del municipio felices, no, sí, es que dale bobada, que es súper carismática, nos va a ir excelente, es una joya, esto y el otro. En el evento... Yo estaba trabajando, práctico, o sea, y era un evento grande, entonces ¿ya? no tuvimos chance de compartir nada, ni entonces, no, ahí hasta ahí llegó la cosa. Ahí se demostró que no era malintencionado. Ah, claro. ¿Quién cree? ¿Uno hubieras ido, pues? Time out. 3 ganadores, 5 entradas a Cinemark cada uno. Comparta, lo que tienen que hacer es compartir este programa que estamos teniendo con Lorenza Manavita, Ale Boada y el esposo que está contando la neta. Ahora sí, play. Voy a tomar más vino. Entonces, ahí ya se terminó el evento y después nos empezamos a encontrar en todos lados. En todos lados. Nunca nos habíamos visto fuera de esto, ¿no? ¿Verdad o no? No, nunca. Yo nunca le había visto al Pablo y después nos empezamos a... Pero ni para cobrar, ya lo buscaste, ¿no? No, es que me pagó hace rato. ¡Súper precioso! O sea, lo viste ahí porque... No, digo que después yo salía a una discoteca y el Pablo estaba. Yo me iba a un restaurante y el Pablo estaba. Ahí. Y nos empezamos a encontrar y después empezamos a salir. ¡Qué coincidencia! Y ya. Ajá. Y ya, Poli, imagínate. La Poli. Pero en el evento sí se dieron porque le pagaste. No, o sea, en el evento saludamos, yo me presenté, le dije, hola Ale, ¿cómo estás? Ella animó el evento y yo estaba encargado de todos los temas que tenía que hacer ahí, pero hasta ahí. Después... ¿Y se te ocurrió algo ahí en el evento así como que esta más está? Esta más está no, bien, está paper, no. Ale estaba siempre estaba súper, pero... Pero aparte de eso, o sea, en el evento yo dije, qué chispa esta mujer, oye, una cosa, esa todo es el mundo. Que te enamoró. Claro, todo el mundo enamorado de Ale. Y desde el comienzo yo leí, te digo, yo lo que más admiro de Ale, aparte de la pasión que le mete a toda su vida en general, es el corazón que tiene. Así eso es. No hay persona es que verdad, te pueda decir lo contrario. Nerviosa, ¿verdad o no? Mala, es verdad. Entonces. No. Entonces ahí desde ahí. Ale, me iba a hablar de mí. Oye, ¿cómo me haces quedar así de mal? ¿Qué hablas mal así? Es que con esta pasión así no. Y eso me impactó ahí, la manera en la que trataba a la gente, todas esas cosas, ¿no? Que te realmente te marcan cuando le ves por primera vez a una persona. Bueno, entonces, ¿tienen cuántos años de casado? Dos. No, creo que somos para el matrimonio. Esto es una locura. ¿Qué sí, cosa? Está bien, pero bueno, ya se topaba. Uy, que eres chismoso. No, pues ahí yo le escribía y una vez le invité a comer algo, le dije, oye, Ale, vamos a comer. Y ella como que, no sé, ahí yo veía que había algo raro, porque me decía, estabas parecía otro, que sí, pues, claro, estaba con otro. Dios, pero yo no sí, sabía. Yo sí me acuerdo de eso. Era otro. Bien brinquilla la del corto. La neta que son bien brinquillas las del corto. La del estamos con otra amiga. Pero tenía que llegar los buenos, pues, obvio, para votar a los otros. Ya, ¿y cuándo fue la primera vez que salieron? Yo le invité, un amigo estaba inaugurando un restaurante y le dije, oye, Ale, vamos. Por la comida, pues ahí de uno, vamos. Ya caché por dónde era. Pilísimas, le dije, vamos a este restaurante, íbamos a cenar, después me cambió el plan, me dijo, no puedo cenar, entonces vamos a almorzar. Y ahí salimos la primera vez. Y desde ahí. Sí, oye, en verdad que yo disfruto de la compañía del Pablo, o sea, yo le digo, no solamente es una relación sentimentalmente, si yo gozo con el Pablo, me río, farreo, como, converso de mis proyectos, le pido consejos, o sea, es una relación es chévere. O sea, yo puedo pasar con él todo el día. Yo me acuerdo la primera vez que le conocí al Pablo, hicieron una comida, las del corto, hicieron una comida. Una tacada, creo que fue. No, o arepas. Eran arepas. Arepas. Y la sensación es que iba a ir el novio de la Ale. De la Ale, ¿verdad? Con Igor también estaba. Igor. No sé si estaba. ¿Te acuerdas de Igor? Sí, me acuerdo de Igor, venezolano. Porque él nos dio la receta. Él nos dio la receta, pero yo creo que él no fue. No fue. Él no fue. Y llegó Pablito y yo me acuerdo, Pablito, del queso Dumbo. El queso... Dumbo. No, era raclet. No.
¿No era raclette? Era, en tu casa, arepas, de Yo Me Llamo. Y yo me acuerdo, sí, en mi casa de Yo Me Llamo. No, y del queso Dambo, y de ahí yo lo comencé a comprar el queso. Ah, sí, 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 bien rico. Y Pablo cocina increíble. Sí, cocina muy rico. El queso Dambo de Salinerito. Es buenísimo el Dambo. Hay muchos Dambos. Sí, sí, sí. Me acuerdo clarito yo. Ese acuerda lo que se quiere acordar. Ah. Lo que no lo borra. Muy bien. Bien, pilas. Pero y así comenzó la relación con Pablo Daniel. Y de ahí, pues, obviamente, el matrimonio fue en Esmeralda. Tuvimos la divino, oportunidad. Divino, fue en Tonsupa. ¿Te acuerdas que antes del matrimonio fuimos a comer con el papá de Lale? En verdad, mi papi, tremendo personaje, le tu quiero papi, dar. Tu papi y tu mami. Tu papi nos vio hambrientos los dos así, que íbamos caminando hasta el pueblo y el arquitecto, sí, arquitecto. El arquitecto nos cogió, nos llevó. ¿Y dónde fuimos a comer? O sea, llegamos a Tacames y nosotros, Polita, vamos a comer. Y cuando veo el mesón chonero. La sazón manavita. La sazón manavita. Entonces yo digo, miércoles, estoy en Esmeralda. Quería comer pura comida manavita. Tú quieres comer, claro, pues el plato típico de Esmeralda. ¿Y pues te acuerdas que nos regresamos al hotel en...? Ah, en el Trisimoto. Son sus sí. Trisimotos. Yo donde estaba con la Ale, la creo que no. Estaba dormida. Arriba, pues arreglando. No, porque estaba con la Ale. Nos pusimos esa mascarilla. No estaba con la Ale maquillando, peinándome. Sí. Y te llevamos un encocado de camarón. Ajá, sí, estaba con la Ale. Estaba y por eso bajé 2 horas después. Oye, qué bestia. Es verdad, yo ya me iba a ir, amiga. Porque, ¿tú qué pensabas? Que estaban ya 2 horas se demoró en bajar. Ya se arrepintió, ya se acabó el matrimonio. Es que te acuerdas que yo estaba súper con tanta adrenalina. Sí. Yo venía una invitada, no te peinaron bien, que te vuelvan a peinar. No te maquillaron bien, que te vuelvan a maquillar. El corazón no, bueno de la Ale. Y si tienes otro peinado, que te peine la que me iba a peinar a mí, no hay problema. Pero y yo no, seguía. No, la Ale tuvo una demora terrible. Dos horas. Se me fue el atardecer. Qué yo bien. Creo que hasta el padrecito se puso ahí a... Ah. Oye, sí, es corto el padre. El padre no podía ni leer el nombre, porque mi hermano, yo lo voy a decir ya, mi hermano para como que contactar al padre, para que no se tremendo vaya. Sol, le empieza algo. A dar margaritas. Claro. Margarita. El pobre se... Seguramente pensó que era una limonada, pero el pobre no podía leer Pablo. O sea, sí, nada, inocente. Okay. Estoy tratando de no se lo quedar tan mal. Era señorita Alejandra Boada y el señor... No, fue bacán el padre, fue lo máximo. Y cuando dijo que ojalá haya harto whisky, que no vaya a faltar, o sea, como Dios multiplicó los españoles de Canadá. O sea, a mí me dio la sensación de que estaba feliz, hermano. Sí, estaba linda la borracho. No, es que no estaba borracho, por favor, por el amor de Dios. Yo creo que sí estaba. Yo sí creo que sí estaba happy, ya. Sí, yo creo que sí. Sí estaba happy. Bueno, vamos a la cocina nuevamente, porque Carlos Liz, por favor, con la Ale vayan los dos. Un manaba que le enseñe una quiteña cómo se hace el pásame al otro lado. Pero antes vamos a recordar nuestra promoción, que le mandes un mail a Papá Noel a concursos@losandradedias, que te vamos a comprar ese regalo que tanto has querido que no lo has podido tener. concursos@losandradedias. Vamos a ver ese videito y de allá volvemos a la cocina. Vamos a ver. Los Andrade Díaz queremos cumplir tu sueño especial. Por eso, te invitamos a escribirnos una carta contándonos qué es lo que más quisieras para que nosotros podamos hacer tu sueño realidad. Escríbenos un correo a concursos@losandradedias.com hasta el 31 de diciembre. Y el 9 de enero revelaremos la carta ganadora. Escríbenos para hacer realidad tu sueño. Los Andrade Díaz serán tus reyes magos. Y ya estamos en la cocina y vamos a aprender... A conocer este pásame al otro lado, Lupita. Por favor, háblanos de este plato, que es uno de los platos insignia de la herencia manavita. Exactamente. Bueno, esto es un plato que tiene su nombre. El pásame al otro lado se lo debe, como les contaba, a esta zona de Chones, San Antonio. Parroquia rural de Chones, San Antonio. Exactamente. Y entonces hay una señora que hacía este pásame, pero para ir a comer donde la señora había que cruzar un río. El río Chone pasa por San Antonio. Y entonces tú tenías que decir al canoero, pásame al otro lado. Y de ahí el nombre. Los manavitas siempre somos tan creativos. Con los nombres sobre todo. Por supuesto. Sí, y entonces, ¿qué es el pásame al otro lado? Bueno, nosotros acá lo hacemos con una cama de cocolón. ¿Sí? Ponemos una cama de cocolón que en la herencia manavita es hecho uno por uno. No tengo una paila donde tenga full cocolón con full aceite. No, es hecho en la plancha. ¿Ya? Entonces, bastante sano. Entonces, le paso aparte, la cucharita. Acá, yo le paso a Ale, por favor, vaya para allá. Aparte, tenemos una menestra de verde. Menestra de verde con carne de res mechada, que es esta que ustedes ven acá. Huele delicioso. Sí, entonces, esta menestra de verde con carne de res mechada, con todos los cilantritos y todos los aliños manavitas. Y entonces, esta menestra que se hace, como te digo, con esta carne y todo. Yo les voy a enseñar a hacer menestra de verde. Vean. Me comprometo a hacer menestra. No como la de esta manavita, obviamente.
pues les voy a enseñar a hacer menestra de verde. Este el truco es que esté espesito, ¿verdad? Tiene que estar, porque la menestra de Quito es aguada. No, todo el truco, ¿por qué no está aguada? Porque esto aquí tiene carne de res mechada. Entonces, no es eso verde. No, esto no es solo verde, tiene full carne, full carne. Entonces, cuando lo pruebes vas a ver. Lo recogí encima, le ponemos una salsa criolla. Esta es la salsa de la fritada, claro, manavita. Claro, por supuesto. Que con esto somos cuando en Manaví se come la fritada con chifle, el chancho y esa salsita encima. Tienen que probar. Esto es una maravilla. Este pásame al otro lado. Tiene col con cebollita, con cilantrito, con todo. Sí, tienen que probarlo, por favor, porque claro, esto tiene que vale, probarlo. No me hace. Sin Gaby, sin Pablito, nos lo acabamos siento. Este... Es probarlo, pruébalo con la salsita, claro, pruébalo con obvio. Todo. Lo que sientas la menestrita, que es espectacular. Y el coclón, ¿Saben por qué se llama cocolón? A la gente de Facebook le estoy preguntando. ¿Saben por qué se llama cocolón? ¡Coclón! ¡Coclón! Exactamente. Así decían los gringos en Anconcito, cuando por el tema del petróleo querían ese arroz que se había pegado. ¿Cómo era? Coclón. Entonces escucharon Cocolón y ahí vino el nombre de Cocolón. Y entonces vamos un poquito a mostrarles. En Quito no existe el Cocolón. ¿No? No hay muchos restaurantes que te lo promocionen. Claro. Este es el Pásame al Otro Lado original. Este es el Pásame al Otro Lado, que es unas variaciones que hemos hecho de chancho. ¿Qué es este? Este tiene una diferencia. Te cuento, mira, esta es la misma cama de cocolón, pero encima tenemos la menestra de verde con queso, que es una delicia, el chancho y la salsa, ¿no? Yo le digo a la gente aquí en Guayaquil, si tú no has comido el pescado con menestra de verde con queso, no has comido pescado frito. O sea, tienen que comerlo con la menestra. Este es con chancho. Este es con chancho. Y la menestra con queso. Y la menestra de verde con queso. Mi favorita. Tenemos también el de pescado. También lo tenemos, el camarón no lo tenemos en ese momento aquí, pero tenemos cuatro pasos. Pásame el otro lado original. El original, pásame el otro lado con carne de res mechada. Y tenemos el pásame de chancho, el pásame de pescado. Perfecto. Una cosa importante que quisiera recalcar, Jorge Luis, es que nosotros en la herencia tenemos muchas cosas. Manaví es mucho más que un bolón, como tú sabes. Manaví es mucho más que verde. Nosotros en la herencia atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en Las Monjas 217 y calle Tercera. Y tenemos desayunos, tenemos almuerzos y tenemos cenas. Tenemos muchas cosas que no llevan siquiera verde, como el cortadito de choclo con el pollo, con carne, o con pescado, y la trilogía de torrejas. Entonces, mucho que probar, ¿no? Esta bandeja manavita que es para compartir con amigos. O sea, la gente de pronto escucha herencia manavita y cree que solo es bolón, colonche. No, también se puede disfrutar en la noche, por en las supuesto. Tardes. Sí, nosotros abrimos martes y miércoles de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y jueves, viernes y sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y recalcar y hacerles acuerdo a todos los manavitas y a los guayacos que quieren probar. A todo el mundo, porque el día ahora... martes, los días martes son martes de suero blanco. Imagínate, ¿qué es eso? ¿Aprobó suero blanco? No, eso es la cosa más rica de cuajada. El suero blanco es como la leche cuando haces el queso, te sacas el esto va a ser interesante, suero. Porque los guayacos me preguntan qué es el suero blanco y nunca puedo explicarlo. A ver, mira, explique usted. Tú haces el queso. Uh-huh. El queso coge la leche, la cuajas, ¿verdad? Cuando todo está hecho una cuajada, lo comienzas a cortar. Lo comienzas a cortar y comienzas a poner todo eso cortado, así, esa mezcla, en moldes para que se haga el queso. Y estos moldes tienen unos huecos donde sale el suero. Ok. Que es pura proteína. ¿Y en qué te lo comes? Como que el residuo. Lo que pasa es que ese queso que está diciendo Jorge Luis, ¿verdad? Que tiene un procesito antes porque lo licuas o lo pones en la batea. Entonces ya el suero que sale ya es blanco, ya no es el suero amarillo normal. Y tiene ya el queso mezclado. Ya es un juguito espeso. Okay. ¿Y en qué te lo comes? Eso que sobra de queso. Como una sopa fría. Tú lo haces como una bolita y es como una sopa de leche, haz de cuenta. Pero me no encanta, es leche, Carlos, suero. Porque habla de suero. Su manaví como hay. Como una bola de queso. No es de queso, es de cuajada. Sí, como una cuajada. Vaya y pruébele la herencia. Y salita. No se quede con la gana. Con maduro. Y salita. Ay, qué me gustó. Asado. Gracias, Lupita, por haber estado con nosotros. ¡Vamos a Quito, Lupita! ¡Vamos a Quito! Próximamente en Quito, a ver, yo me voy a llevar este. Este fue mi favorito, los tengo que decir, si van para la herencia manavita, el de queso, uy.
es el mejor. Oye, cartas a Papá Noel. Este es el concurso que estamos haciendo los Andrea Díaz para que tú puedas ganar. Tienes que enviarnos la carta a Papá Noel. ¿Quieres ver cómo participar? Aquí el video. Los Andrade Díaz queremos cumplir tu sueño especial. Por eso, te invitamos a escribirnos una carta contándonos qué es lo que más quisieras para que nosotros podamos hacer tu sueño realidad. Escríbenos un correo a concursos@losandradedias.com hasta el 31 de diciembre. Y el 9 de enero revelaremos la carta ganadora. Escríbenos para hacer realidad tu sueño. Los Andrade Díaz serán tus reyes magos. ¡Perfecto! Delicioso, la verdad que, bueno, pues estos platos también están buenísimos porque fueron hechos con mi familia girasol, aceite, margarina, que obviamente usó mi querida Lupe para hacer estos platos fascinantes y deliciosos. Toda esta época de novenas, época de adviento, de intercambios de regalos, hay que hacer cosas ricas, hay que ingeniarse en la cocina y obviamente usar estos gran productos de aceite, margarina y mayonesa girasol. Bueno, y también otra cosa más que los mejores regalos vienen sin envoltura. Los hijos, el amor de tu pareja, ese momento especial con tu abuela, con tu abuelo, todos esos momentos son divinos porque son sin envoltura. Y por eso te cuento que Pacificar te lleva a ti y a 20 acompañantes con todos los gastos pagos al Caribe. Por cada $50 de compra ya estás participando automáticamente de esta super promoción. Me encanta. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Se te Polita, un gallo. Todos los días. Yo estoy todos los días fascinado con también esta comida. Está muy bueno. Eso pasa, mi amor, que quiero poner eso. Ya. Yo siempre que veo los Andrade Díaz digo, bueno, ahora ya estoy aquí, ¿no? Sí. Qué bueno. Tú le escribí una vez a Gaby, digo, Gaby, en serio, por favor, tienes que llevarme porque comen tan rico todos los programas. Delicioso, la verdad. Y ese programa sí lo... Como no sé que te gusta, ¿Pablito?, mucho la comida manada, ya estoy verde. Dale, entonces gracias. Este es diferente, este es el tradicional, este es de carne roja. Es una locura, riquísimo. Yo aprendí a comer verde con la Ale, antes no comía mucho, mucho es verde. Es que en Quito no hay muchos lugares, ¿viste? No. Y no, este no, de acá es el negocio manada en Quito. ¿Ah? Ese es el negocio en Quito. Sí, abriendo con Lupita para ponerle esa manavita en Quito. ¿Lupita la va a poner? Sí. ¿En Quito? Ya me dijo a mí, yo le dije, chévere, póngalo, porque lugares manados para comer en Quito yo conozco tres. Imagínate, son? Namba, que se los recomiendo así de corazón, es mi número uno. Después están los Cedeños, que es de La Toquilla. ¿Ya? Y hay una que se llama La Cevi, que era de un, me parece, un ex empleado de La Toquilla que se puso la cevichería. Pero solo son ceviches, ¿me entiendes? Pero Namba, o sea, es del hippie japa, ¿no? Ah, ceviche, claro, de hippie japa, sí. Namba. Claro. O sea, con su plato es este, estrella del ceviche, pero este tipo de cosas no existen. Bueno. ¿Y el ceviche y La Toquilla es qué tipo? Igual, con el maní, aguacate... Pero solo vende ceviches. Ahora creo que tiene parrilladas o algo así, pero tipo esto no hay. Mira, Lupita, en Quito. Está el negocio. El negocio. El pastel de choclo que estaba diciendo. Por ejemplo, sí, hay muchas cosas que en serio, qué pena que no. No sé si aquí en Guayaquil también hay cosas quiteñas. No, yo conocí en Quito. No. Un jaguar locro no hay. Cero. ¿Vieron? No, aquí un buen locro. Bueno, en la canoa. Jaguar locro. Jaguar locro. ¿Sí sabes cuál es el jaguar locro? Quiteño. Ah, ya. No, pero acá no hay locro, locro, locro. Pero jaguar locro. Escúcheme. Ese es el... Y jaguar locro, pero con... Con la sangrecita, con sangrecita, pues, claro. Cuy, ¿qué me dice? Ese lo he probado. Cuy, no. En Chaltura, yo, ahí por Ibarra. Es que Chaltura, es que Carlos Luis sabe. Pasa. Chaltura es especialista en cuis. Tortillitas calentitas. A ver. Yo no sé. Lupita tiene ese mal de las manavitas, que nos quiere meter comida, mira. Sí, yo lo sufro todos los días. Tierra, yo se sí voy pasa, a probar Lupita. Todo. ¿Esta cuál es? La de choclo. Esta es de choclo y esta es de verde. Uy, no, pero miren esto. Y la otra es de yuca. Pablito, échele diente. Este es de verde. A ver, yo quiero probar la de verde. Qué. Esto ay, es... Polita. Me lo saca y después... Tan rico como los besos de mi esposo. Hasta el sonido de corte ya hace el Pablito. Bueno, Ale, cuéntame, futuros proyectos, algo que quieras hacer, algo que estés preparando. La plena... ¿Qué quisieras la plena, hacer? ¿No se acuerdan? La plena. No acordamos. Oye, a ver, no sé en corto cuánto tiempo me queden, porque... ¿Cómo que no sabes cuánto tiempo? Ale, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 33. Ya, pues estamos súper bien. Viernes. La Kiki era cuarentona, ¿no? Pero, ¿cuarenta y cuánto? Pero más que eso es porque yo digo, no sé qué tan bien se me ve a mí como que saliendo a molestar al político. O sea, ya me como que, no sé, como... Ya no divertida, ¿me entiendes? El que es joven es joven de corazón. ¿Estás loca? ¿No? Así sí es, yo tengo 35, imagínate. Sí, no me refiero a la presentación, sino para hacer los reportajes.
No voy a poner ejemplo de mis compañeros porque después se resienten. O sea, imagínate, ya con panza y yo ahí molestada. Ya no sé si me vería tan divertida. ¿Estás loco? ¿Por qué con panza? Tienes que siempre cuidar tu figura. No, 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 con panza de mamá, de embarazada. ¿Y que yo he tenido 4 hijos? ¿Pero salías a la calle? No, porque ya no era reportera. Claro, pero yo sí soy todavía. Pero te puedo poner el caso de colegas que han sido mamás durante... Ruth del Salto, cuando fue mamá, ya salía haciendo sus notas embarazada. Sí, puede ser. Pero me gustaría, si es que ya doy el paso, digamos, ya no quiero ser en corto, me gustaría hacer comunidad. Pero no Sí, pero ahí me estás diciendo que no te ves con la panza y en comunidad. Es que en comunidad, no por el exceso de trabajo, sino por lo que hacemos en el corto, enfoque. ¿Me entiendes? O sea, llego al político y ya no me sentiría, no sé, como tan, no sé, o sea, tendría que vivir la experiencia de No, porque momento. Ale, tú no eres, bueno, y lo hablo porque tú y yo tenemos muchas similitudes, ¿no? Las dos no somos unas mujeres que hemos sido catalogadas como mujeres sexys. ¿Ya? Y eso es una gran ventaja, no es una desventaja, eso es una gran ventaja. El público cuando te vea con barriga va a decir, mira Lale, qué bonita se la ve. Pues jamás va a decir, mira esa gorda, mira qué osada, como no, jamás va a decir qué tierna se la ve Lale. Y ya ha sido demostrado, ya lo he demostrado, que con panza o sin panza, cuando uno hace bien las cosas, está su puesto ahí. Así que no tiene, sí o no, Carlos Ligel, y él siempre me lo decía. Obviamente, uno le entra un poco la inseguridad porque estás embarazada, no sabes si vas a regresar a tu trabajo o no, pero cuando haces bien las cosas, tu puesto siempre va a estar ahí. Es verdad. Y los hijos no pueden esperar mucho. Sí, que el trabajo espere lo que le dé la ¿Qué gana. ¿Qué estás tratando de decir, María Gabriela? ¡Te quiero otro hijo! Gracias a Dios no dijo que tengas ya un hijo, porque ese es el tema polémico. Eso es también. Lo que yo esperaba ahorita. Los hijos son maravillosos. Sí. Al principio uno dice, no, hijo, no, no vamos a poder viajar, no vamos a poder ferrear. Pero cuando ya los tienes, las malas noches son mejores que las malas noches. Y además que es lindo, ¿verdad? Es lindo, yo creo, verte malo, educar con buenos valores, claro. O sea, no sé, darles consejos para que sean muy felices en la vida. No, pero tal vez no me supe expresar bien, o sea, no sé si es que ya cuando sea mamá tenga esa prioridad, por ejemplo, de quedarme hasta tan tarde en las cubas. ¿Sí me entiendes? No, ahí la vida cambia. Exacto, eso es lo que quería decir. Solo te quedas como presentadora. Entonces, me gustaría dar un salto a la comunidad que es más temprano y uno se va más tempranito y así, ¿me entiendes? Qué relajado. Lo que siempre decimos, lloviendo, es que me mojo. O sea, cuando llegue el asunto... Exacto, ahí voy a ver la experiencia, es verdad. ¿Qué piensa Pablito de eso? Eso, justamente, que... Siempre me dice lo mismo, Pablo, ¿para qué te adelantas? ¿Para qué piensas si todavía no ha pasado? Y yo, ya, hay que esperar y ahí se verá. Hay que esperar, porque así como tú evolucionas, los trabajos también evolucionan. Y cuando tú evolucionas, ya no eres la misma de antes y surgen nuevas cosas también. Entonces, por ejemplo, la gente dice, ay, ya me estoy poniendo viejo. No, tú ahora estás en una edad en donde se abren. No, eso es un error. Manada, no, es que no te gusta. Yo siempre recalco, porque yo qué saco teniendo 50 años con una cara de 35. Yo quiero, cuando tenga 50 años, voy a tener 50 años y tendré las oportunidades de trabajo y las cosas que un hombre de 50 años tiene. Es diferente un hombre a una mujer. Yo comparto con Pablo cuando dice, el que es joven de actitud, es joven toda la vida. Uh-huh. Yo conozco, por ejemplo, el presentador chileno, no me acuerdo el nombre, pero que está en TVN para el mundo, que estuvo al frente de Buenos Días en Todos antes, de Felipe Camiroaga. Ese pana tiene 70 años. Wow. Y cuando tú lo ves en este matinal en Chile, lo ves bailar, saltar, comer, tal vez hay que nosotros, y tal vez tenemos que ser nosotros los que cambiemos del concepto, ¿no? Tienes que creértela. Sí. Lo que siempre te digo, tienes que creértela. Creértela, mamá de Tarzán, aunque digan que estás alzada y insoportable. Creértela. Eso es lo que uno transmite. Bueno. ¿Qué tal han pasado? Bien. Excelente, muchas gracias. Gracias por la invitación, el cariño, la comida, todo. No, sabes tú, Ale, que te quiero muchísimo. Pablito, por ende, tú entras dentro del combo, los queremos muchísimo. Ha sido un placer tenerte acá en mi casa. Gracias, de verdad, mi Gaby. Gracias a ustedes, la poli está gigante, ya tenemos reemplazo, así que no hay problema. ¿Te gustaría ser en corto? Sí, sí. Wow. ¿Y cámara manía? Porque después tengo que ser gorda y yo no quiero ser gorda. Yo me llamo. Así. Ahí se está. Yo me llamo, sí. Es chévere, yo me llamo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. El próximo programa nos vemos. Vamos a anunciar también los ganadores en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram. Nos hackearon una cuenta, ya lo saben, pero tenemos nueva cuenta, los Andrade Díaz
oficial. Los Andrade Díaz oficial. Pocos seguidores, pero no, no, es, no son pocos, es la calidad de seguidores que tenemos. Vayan, síganos. Los Andrade Díaz oficial. Y también queremos agradecer muchísimo a la herencia manavita. Gracias, Lupita, por esas delicias y que sigas respetando nuestra cultura. Que vaya manada Quito, gastro, por favor. Bravo, Lupita. Lupita, lo máximo. Chao.